fuimos fuertes en el conflicto y seguimos siendo fuertes. No le vamos a dar el orgullo a los armados de decir que acabaron nuestro territorio, que acabaron nuestro pueblo Wiwa, que acabaron nuestros líderes. Porque cuando mataban un líder, salían 10. Nos quisieron acabar con sacarnos de nuestro territorio. Nos quisieron callar, pero hoy estamos acá fuertes. Desde el 93 me ha tocado vivir esta violencia, que todavía no cesa. Porque todavía entramos a nuestro territorio y hay desaparecidos. Todavía entramos a nuestro territorio y todavía hay grupos armados en los territorios. Hoy tenemos un panfleto donde nos están amenazando para que no hablemos, para que no digamos nada. En la Sierra Nevada, en los cuatro pueblos, Cancuamo, Wiwa, Arhuaco y Kogi, pero no nos vamos a callar. En las calles de Bogotá, la capital colombiana, una manifestación denuncia las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. El ejército y los grupos paramilitares de extrema derecha en guerra contra la guerrilla han sido culpables de violaciones masivas de derechos humanos durante las últimas tres décadas. Las víctimas son principalmente civiles que fueron asesinados en todas las regiones del país. Durante muchos años, la mayoría de la población permaneció en silencio ante estas atrocidades. Hoy, la sociedad civil ya no tiene miedo de denunciar la responsabilidad de los militares, sino también de una parte de la clase política en estas ejecuciones. ¿Quién dio la orden?, preguntan los manifestantes. La madre de un joven asesinado acusa al ejército. En el tiempo del que el señor Uribe estaba como presidente, a mi hijo se lo llevaron solo, lo asesinaron solo, se lo llevaron el 2 de marzo y el 3 de marzo lo asesinaron, lo hicieron pasar por guerrillero. Mi hijo no era guerrillero, mi hijo era un niño de su casa que estaba con su papá, su mamá, sus hermanos. Le ofrecieron un trabajo para él ayudarle a sus hermanos, él se fue sin saber que iba a caer en manos de una red de asesinos, porque el ejército es una red de asesinatos que hay muy grande en Colombia. El ejército y la policía son los que más violan los derechos humanos en Colombia. Bueno, acá dice quién dio la orden. Acá están los militares que dieron la orden, está Montoya y otros militares. En la década del 2000, casi todas las unidades del ejército planearon ejecuciones extrajudiciales. Entre 2002 y 2008, los militares asesinaron al menos a 6.402 civiles que no tenían relación con grupos armados. Los soldados presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Hoy, estos crímenes se denominan falsos positivos, los falsos resultados operativos del ejército. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, organización de derechos humanos y miembro de la FIDH, investiga esos crímenes desde el 2004. El abogado Sebastián Escobar enfatiza la singularidad de esta violencia estatal. Entre el año 2002 y 2010 se ha logrado documentar un número cercano a las 6.000 víctimas de falsos positivos. Al principio de los falsos positivos, la estrategia de comisión de estos hechos se caracterizaba porque ocurrían en zonas rurales aisladas, pero las víctimas pertenecían a esas mismas comunidades aledañas a las zonas de confrontación. De manera que los militares las acusaban de ser o milicianos o pesaban en todo caso en contra de estas comunidades unos señalamientos muy fuertes o estigmatizaciones de su pertenencia a grupos armados, y eso era lo que ocasionaba la ejecución extrajudicial o una de las razones. Los casos de ejecuciones extrajudiciales en esta modalidad de falsos positivos fueron cometidos por todas las unidades o divisiones del Ejército Nacional, pero al mismo tiempo también reunían el requisito de obedecer a
digamos, a un plan criminal o lo que se conoce también como la sistematicidad. Y esto se deriva justamente de esa planeación que es inherente pues a cómo estos hechos criminales fueron cometidos. Ahora, la justicia en Colombia durante estos años de investigación privilegió un enfoque de investigación que se concentraba en los hechos aislados, vistos como pues la ejecución de una persona en una fecha y en un lugar determinado, pero lejos estaba de un enfoque de macrocriminalidad que diera cuenta del fenómeno en su conjunto y analizarlo como parte de una práctica criminal. Lejos de ser casos aislados, esos crímenes siguen un plan, una estrategia decidida al más alto nivel. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el noreste del país, se han visto gravemente afectados por esta ola de ejecuciones extrajudiciales. La abogada Jomaría Ortegón ha trabajado con estas comunidades indígenas durante más de 10 años. Representa a las familias de las víctimas en los raros casos que han sido investigados por la justicia colombiana. Bueno, estos son archivos de los casos Huihue y Cancuamo antiguos. Son casos que documentamos de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, aquí está un poco como nuestras alegaciones sobre pues que en estos casos se configura genocidio, un crimen de lesa humanidad. Bueno, en los casos de victimización de pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la impunidad fue altísima. Los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del batallón La Popa y el batallón Rondón eran inmediatamente enviadas a la jurisdicción penal militar. Eso explica que muchísimos casos pues hayan quedado archivados. En la ciudad de Valledupar existían algunos fiscales comprometidos con el paramilitarismo y por eso creemos que las investigaciones mayoritariamente no avanzaban. Para comprender la situación hay que viajar al departamento del Cesar en el noreste del país. En San Juan del Cesar, al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, viven las comunidades del pueblo Huihua. Muchos han tenido que huir de sus aldeas debido a masacres y amenazas de muerte. Sin embargo, los nativos continúan resistiendo. Ese día se lleva a cabo una ceremonia para honrar a las víctimas del pueblo Huihua. En los cárteles, los nombres, las caras, pero también la historia de cada asesinado. Aquí nadie puede olvidar la violencia pasada. Rosa María Loperena fue asesinada en la vereda de Limón. En su edad contaba con 76 años. Era mi tía. Ese mismo día desapareció su esposo Luis Antonio Mendoza y también asesinaron a su hijo Jaime Luis Mendoza Loperena. Ella era una persona que vivía en su comunidad y siempre por ahí operaba la guerrilla. Y entonces la gente le decía que iban a llegar los paramilitares buscando la guerrilla, pero ella se resistió a no salir de sus tierras porque ella estaba dedicada a su cría de ganado, de chivo. Entonces ella decía que no podía dejar sus animales solos, al igual que su marido y sus hijos. Entonces ella resistió, quedó ahí, los demás hijos se fueron, ella quedó ahí al llegar los paramilitares buscando, digamos, los guerrilleros no encontraron nada, arremetieron contra ella y las personas que estaban ahí. A poquito tiempo llegó el ejército y entonces no hubo tiempo para que dijeran que se habían venido de otras partes, sino que utilizaron las placas AUC y luego se las quitaron, es lo que se comenta y se dice. Desearíamos, como en nombre de las comunidades, que estos sucesos no se volvieran a presentar, porque aunque el tiempo pasa, queda el dolor y el ver uno desaparecer
sus dolientes, es muy triste. En la ceremonia, los Huiwa también celebran la publicación de un informe sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por sus comunidades. La verdadera historia del pueblo Huiwa desde el corazón del mundo. Es el título de este informe que constituye un trabajo de memoria colectiva. Los Huivas insistieron en entregarlo a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nacida de los acuerdos de paz del 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, la JEP es encargada de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, de juzgar a los perpetradores, sean guerrilleros o militares. Una justicia transicional que busca romper el ciclo de impunidad que prevalece en Colombia. El informe del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se llama La Historia Cierta del Pueblo Huiwa y fue construido con todos y todas las personas que están acá. Y para eso vamos a darle la palabra a María Cugia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización Huiwa Yucumaín Bunuancurrúa Tairona. Bueno, buenos días. Bueno, damos la bienvenida a este espacio del pueblo Huiwa, este espacio de las víctimas, de los familiares. Entre el 98 y 2002 se presentaron 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Recolectar evidencias que conllevan a la reconstrucción de la verdad sobre el intento de destrucción que vivió el pueblo Huiwa. Todo esto en el marco del conflicto armado. Y yo perdí un papá, que es el papá de mis hijos, el difunto Julián Alberto, que fue el fundador de la comunidad indígena Huiwa. Miren cómo están estos pendones y parece una mentira. ¿Y cuántos pendones no hacen falta para colgar, para decirle, estos son nuestros seres queridos? Y miren cómo estamos viviendo en estos momentos. Nos da miedo decir que somos líderes, porque no sabemos quién está detrás de nosotros. ¿Y cómo nos están matando? Porque nos quieren callar. Y por eso en estos momentos muchas personas no se paran a decir la verdad. Lo que hicimos durante el día de hoy fue la entrega de un informe donde se recogió mucha información que nos brindaron los familiares de las víctimas, víctimas que se dieron a conocer como desaparecidos, amenazados, asesinatos. Existe todavía un dolor que no ha sido reparado, que todavía existe un sufrimiento, que todavía seguimos con algunas preguntas que no tienen respuesta. Y eso es lo que intentamos llevar ante lo nacional, ante los estados internacionales, que se reconozca que hoy en día todavía sigue un pueblo vulnerado. Que la Sierra Nevada tiene un interés político y económico. Los actores llegan a la sierra buscando ese interés. Mira que encontramos cómo entran los megaproyectos a la sierra. Mira cómo entran los megaproyectos, la intervención minera. Mira que llegan a los pueblos de la Sierra Nevada. Vienen en búsqueda de esa mina que hay allí, que tiene como objetivo la destrucción de los pueblos indígenas. Es por eso que se dan las masacres a líderes. Es por eso que se da el desplazamiento de toda una población, de toda una comunidad, hacia los cascos urbanos alrededor de ella. ¿Por qué? Porque no quieren tener a un pueblo que está en lucha de... Hoy los Huiwas exigen justicia y reparación. La Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto una investigación sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de falsos positivos. Durante 3 días, en San Juan del Cesar, se invita a los familiares de las víctimas a escuchar las declaraciones de militares culpables de crímenes contra comunidades indígenas. En un hotel, lejos del centro de la ciudad, las familias han venido de lejos para oír la versión de los soldados. Juntos, frente a la pantalla, escucharán los aterradores relatos de la ejecución de sus seres queridos y reaccionarán ante un magistrado de la JEP. Eso era la necesidad de presentar resultados operacionales
que eran exigidos por la institución para presentarlos. Y arrancamos para arriba. Arriba me dio la orden el teniente Arévalo de matar a uno de las personas, y a la otra persona lo mató el soldado profesional Montero, sin armamento. De ahí, no se preocupen, que mi coronel nos consigue el material para colocarle. Y cuando llega el coronel Rodríguez con el general Justo Liceo Peña y traen un material para colocarle al señor, a los dos señores que fueron capturados y sacados de las casas, y fueron pasados como guerrilleros baja dados en combate, donde no hubo combate sino fue sacado de las casas. Llegando más adelante conseguimos una carpa de plástico, color negro, una carpa de plástico así. Estaban dos personas, un hombre y una mujer, se encontraban ahí. Entonces se les dijo, salgan. Cuando ellos salieron, empezamos nosotros a hacerles preguntas, venga, ¿ustedes quiénes son? No, nosotros somos tantas, nos dijeron, no me acuerdo bien. Y le preguntamos, ustedes son los informantes de acá, ¿cierto? Venga, vamos a hacer algo. Ustedes nos ayudan y nosotros les ayudamos. Al joven se le hizo poner el uniforme, un pantalón de policía, ellos tenían sus botas ahí, todas esas cosas. Y la muchacha se vistió y le dijimos, acompáñenos para que nos vaya contando en el camino. En ese momento entonces los dejamos ir, le dijimos, váyanse, y les disparamos. Todos disparamos. Cayeron, los dos juntos cayeron juntos. Ellos ya eran milicianos conocidos y pertenecían a la FARC, pero no portaban armas. Eso eran de los que no portaban armas. ¿Por qué no los capturaron? Porque no nos servía capturado, como le dije. Queríamos dar un resultado, resultados que se vieran. ¿Y quién les pedía esos resultados? Pues eso lo decía siempre, eso venía desde arriba, siempre. Desde el comandante del ejército a los comandantes de pelotones. Y ellos que le metieron un trapo en la boca para que la niña no gritara, porque la niña le pidió ayuda al papá. Ella gritaba y ellos que le metieron un trapo en la jeta, porque el papá del muchacho lo siguió ahí hasta donde lo mataron. Ya donde lo mataron, ahí dijo el pelado, el señor, que no había qué más hacer. Entonces ellos lo mataron y ellos como que gritaban, los que lo mataron a ellos. Por eso lo que dice el señor ahí no es cierto, porque ellos, mi hermana no era ninguna guerrillera. Ella no fue ninguna guerrillera. Ella era una pelada sana, ella no tuvo contrato nunca con esa gente. Ella ni los conoció. Yo sí sé, porque yo sí fui mamá de ella. Y ella fue una pelada trabajadora, a ella le gustaba ver a la tejer su mochila y el hombre también. Y después que me la mataron, le pusieron las botas, y le pusieron hasta las botas volteadas y la vistieron de guerrillera. Hasta un revólver. Señor, pero no fue porque ella era guerrillera, que uno tiene que decir la realidad, todo lo que iba a decir. Yo creo que esto tiene origen en la política civil, pues aquí hay algún dato relevante, y es el incremento sustancial que tuvo este fenómeno a partir de una época, y que coincide con la implementación de una política de confrontación, directa con los grupos armados. Una política de confrontación que se caracterizó además por no solamente los falsos positivos, sino también otras graves violaciones a los derechos humanos, como las capturas masivas, como abusos de poder y demás. Pero sí es representativo, por lo menos, de que hay una política de orden civil, que es la política de seguridad democrática, que es justamente la que aplica en el momento en el que se da este marcado incremento de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Las Fuerzas Armadas, el pueblo, la seguridad democrática ha recuperado las libertades políticas de los colombianos que estábamos perdiendo. Todavía estamos en combate a Mera. Los comandantes de brigada, de batallón, que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia.
Lo otro tiene que ver con una política de incentivos, y es que a través de diferentes órdenes en las que se materializa esta política de seguridad democrática, se conceden diferentes tipos de incentivos. Uno de ellos es los incentivos a los integrantes de la fuerza pública que produzcan resultados operacionales, en los cuales las bajas tienen los principales incentivos, si no los únicos. Así, la circular ministerial número 29 del 17 de noviembre del 2005 detalla las cantidades de dinero que recibirá cada militar si produce guerrilleros muertos en combate. La incitación a provocar falsos positivos proviene de una orden del ministro de Defensa. El conteo de cuerpos se convierte en el único criterio para medir el éxito del ejército en los campos de batalla ficticios. Si ellos quieren matar de pronto a una persona, tenían que ir a buscar a los enemigos de ellos, de pronto buscar de pronto un inocente, si como era mi hermano. Escuchar mentiras de ellos, ellos tienen que decir la verdad, ¿por qué lo mataron? Yo sí sé por qué mataron a mi hermana, ellos se ganaron una plata para matarlo. Y eso es lo que tienen que decir, yo no decir que ellos eran unos guerrilleros, porque ahí sí están hablando una mentira. Sí están hablando mentira ellos. Nosotros nos sentimos con miedo porque los que lo hicieron están sueltos. Y ellos nos conocen a nosotros, ¿qué tal que ellos ahora vuelvan por allá y nos acaben? Yo me siento con miedo, porque ellos estuvieron presos y están sueltos. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Son los crímenes los más graves en la jerarquía de crímenes del derecho penal. ¿Por qué? Porque un crimen de lesa humanidad es un ataque contra la población civil sistemático. Y esa sistematicidad requiere la comisión de múltiples asesinatos, en este caso homicidios, pero también un carácter organizado. Y ahí es donde está todo el horror de esa situación. Es que en los falsos positivos, la estructura militar se organizaba para dar a personas civiles de baja, como si fueran guerrilleros, para vestirlos de guerrillero, para hacer falsos documentos diciendo que habían ocurrido enfrentamientos. Todo ese carácter organizado viene a sustentar la calificación de crimen de lesa humanidad. La Jurisdicción Especial para la Paz está avanzando, pero es muy importante contar con su contribución a verdad plena en este momento, porque es parte de los compromisos con este régimen de condicionalidad que nosotros le hemos planteado desde el comienzo. Si esta sala tiene indicios para encontrar que usted está faltando a la verdad, usted se expone a perder todos los beneficios. Lo tengo totalmente claro, su señoría, y como para mí fue muy sorprendente una reunión que hubo en el batallón La Popa con los oficiales en el casino, llegó un señor general. Él nos indica de manera clara que él necesita bajas, que a él no le sirve capturados, él necesita bajas. Y a mí me llega un oficial con algún capturado, lo doy de baja. Expresiones así. Y recuerdo que en los programas radiales hacían conteos de bajas, de resultados operacionales. Si en la estadística había un retroceso a la constante de número, coronel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay bajas? Necesito bajas ya, hermano, necesito bajas. Necesito mínimo 10 para este mes. Situaciones así. Recuerdo que había una visita del presidente Álvaro Uribe Vélez para Valledupar. Y recuerdo mucho que en su momento el comandante de batallón mandó el mensaje: necesitamos resultados porque llega el presidente, necesitamos algo que mostrar. Se hizo el trabajo con un sargento que hacía parte de un pelotón de soldados campesinos que estaba en Manaure. ¿Quién dijo exactamente que necesitaban resultados porque el presidente iba a llegar? El comandante de batallón. ¿Es decir? Rodríguez Areón. Ese mensaje donde se dijo que se necesitaban resultados porque iba a llegar el presidente, ¿lo escuchó toda la oficialidad como tal? Sí, podría decir que sí, señor maestro. Podría decir que sí. La fecha nunca lo
recibimos. Al matar un indígena, y aquí estamos hablando de 180, también se está desarticulando el colectivo, se está heriendo el equilibrio, la armonía, que son elementos esenciales del funcionamiento de estas comunidades. El asesinato de los indígenas Wiwa, Carlos Navarro y Luis Eduardo Oñate. En ese caso habría una articulación con grupos paramilitares. ¿Usted tenía algún tipo de información de nexos del capitán Gutiérrez Rivero con grupos paramilitares? Es imposible que un jefe de operaciones tenga más de 100 o 150 paramilitares a 20 minutos de su batallón y no sepa. Él sabía lo que se estaba haciendo y vuelvo y digo, ellos sabían dónde estaban ubicados. Lo que pasa es que, señor magistrado, alias 39, jefe militar de las autodefensas, era un mayor del ejército. Dicen que era compañero del coronel Mejía. Por eso nunca se atacó esos grupos armados en el mando del coronel Mejía. En el batallón La Popan, bajo la comandancia de Hernán Mejía, varios testimonios revelan la existencia de un pacto con grupos paramilitares para la comisión de crímenes. En algunos casos, los integrantes de grupos paramilitares cometían el crimen y entregaban, por ejemplo, los cuerpos al ejército para que el ejército fuera quien los legalizara. La mayoría de los soldados describen este concepto de presión por resultados, que podría ser la clave de la asignación de responsabilidad penal. Pero falta todavía la identificación de quiénes eran, quiénes presionaban por resultados, quiénes se beneficiaban y finalmente, pues, quiénes tomaron las decisiones y además ayudaron al encubrimiento, porque nada de esto se hizo sin que existiera un aparato que ayudara a encubrir. Le hemos pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que avance hacia la comandancia de las brigadas, de la división y, por supuesto, pues, de la máxima comandancia del Ejército Nacional. Sin embargo, muchos oficiales envueltos en casos de ejecuciones extrajudiciales continuaron en sus carreras. Algunos incluso serán designados para los cargos más altos, como el general Nicasio Martínez, quien se convertirá en el jefe del ejército en el 2018. En la ceremonia de ascensos de generales y subtenientes en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el mandatario destacó que cada uno de los miembros de la cúpula pasó por el más riguroso escrutinio, tanto en el interior de las fuerzas como en el Congreso de la República. Nuestro general Navarro, nuestro general Evelio, nuestro almirante Evelio, nuestro general Nicasio, nuestro general Ricardo Jiménez, son personas que nos merecen todos los días respeto y he podido verlos desempeñarse en momentos difíciles. Duque también subrayó el reconocimiento internacional que tienen las fuerzas militares de Colombia, particularmente por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en nuestra gente que está allá con Dios. Para nosotros, como indígenas, esas personas también están allá ahora. Soy magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a escuchar de ustedes las observaciones sobre las versiones que se presentaron. La sala ha establecido que la información que ofrecen los comparecientes en las versiones voluntarias tiene que ser contrastada, es decir, tiene que revisarse en contraste con otros documentos, con otra información y de manera muy importante por las observaciones que ustedes hagan. Todos los que estamos aquí estamos sufriendo. Estos amigos, todos somos indígenas que estamos aquí, sufrimos con los hijos. Yo estoy sufriendo, yo sufro por mi hija, yo deseo ver mi hija, cada día deseo verla. Cuando veo los otros hijos deseo ver a ella, pero ¿dónde la va a ver? Ahí dijo uno que respetaba a los indígenas, bueno, si respetaban a los indígenas, ¿por qué matan a los indígenas? No debía de matar a los indígenas, pero
estaban matando, bueno, entonces. Todo eso es mi palabra. Muchas gracias. Yo veo un soldado y yo le tengo más miedo a un soldado que un guerrillero. Porque yo no sé en qué momento me va a hablar y al instante me vaya a sacar y me va a cambiar. Fueron dos pelados, no fue como dice ese hombre, Quique. Hombres. Dos hombres, no, eran dos pelados, dos niños. Eso no se hace. Eso fue eso, esa pena que uno no la olvida, eso uno no lo olvida. Nunca lo olvida, jamás. Ese dolor le queda a uno adentro. Eso no se olvida jamás. Ay, no. Ya, gracias. ¿Quién les dio la orden a ellos? Esa parte no está clara. ¿Cuál era el rol de los paramilitares en ese momento? ¿Qué va a pasar con esos militares que han hablado y se comprometieron a decir la verdad y no lo han hecho? En ningún momento los comparecientes hicieron referencia ni una sola vez a los nombres de las víctimas. Esta deshumanización es contraria a lo que se espera del principio de dignificación que debe producirse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Las versiones que vimos ayer, vimos que eran versiones justificadoras, versiones en las que existieron incluso situaciones de revictimización, tergiversación y estigmatización en varios casos. Ayer vimos narraciones parciales en las que se evidencia un interés por evadir la responsabilidad de los superiores. Debe garantizarse que en efecto cada uno de estos comparecientes contribuya efectivamente al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y, por supuesto, a la consolidación de las garantías de no repetición. Algo que también han estado aquí, casi todas las intervenciones efectivamente se manifestaron vacíos, se manifestaron contradicciones pendientes en relación con la verdad, en relación con estos comparecientes o silencios que tendrían que ser aclarados y por supuesto que serán valorados por la sala para efecto de volver a llamarnos y que todo lo que ustedes nos han contado hoy así implica un reto para nosotros como jurisdicción. Muchas gracias. Hoy en Colombia existen procesos de justicia transicional y también se dieron procesos de desmovilización paramilitar, pero en realidad los más altos mandos paramilitares fueron extraditados sin nunca decir la verdad y ser sancionados por los crímenes que cometieron, por ejemplo, en contra de estas comunidades indígenas. A la vez, los militares que tenían la comandancia de estos batallones fueron ascendidos, fueron felicitados y no han sido sancionados. Entonces es porque para que no haya repetición de los crímenes, consideramos que es esencial que se investigue y que se sancione no solo los bajos y medios mandos, también los altos mandos. Cuando yo voy a mi
dolor. Cuando yo voy a mi pueblo, ahí sentí mucho dolor. Me llené de sentimiento y hasta me puse a llorar. Ay, debe tanta injusticia, ay, debe tanta maldad. Y se ve mi humilde casa y encontré.